Oramos en el nombre de Jesús hermanos Amén uh, So we finished chapter 4 last week La semana pasada terminamos el capítulo 4 And you know according to the second law of thermodynamics it, Which is entropy La segunda ley de la energía que es uh, entropy Es que cuando, que cuando la energy is closed in a system Over time it diminishes Que la energía cuando está encerrada por un... tiempo se disminuye, se pierde, that things tend towards decay, que las cosas tienden a desbaratarse, uh, that everything goes from order to disorder, que las cosas van de orden a desorden. And, and so this is a principle in physical law, ese es un principio de la ley física, but it's also a principle in spiritual law, también es un principio en la ley espiritual. That if we are not going anywhere with our spiritual life, que si nuestra vida espiritual no la estamos utilizando, it's also going to go to a disorder. También se va a ir a un desorden. Think about riding a bike over the mountain, uphill. Piensa de estar montado en una bicicleta e irte sobre arriba, hacia arriba en un, en una, en un monte. And the moment you stop pedaling, el momento que uno deja de darle a la bici, ¿qué sucede? What happens? Right? Yeah, you go backwards. te regresas o you fall down o te caes. So if the fire in our hearts, si la el fuego de nuestras vidas, if we don't tend the Holy Spirit and his presence in our lives, si nosotros no tenemos precaución y cuidado con el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces we can also find ourselves in going backwards or falling off. También nosotros nos podemos encontrar en el momento de estarnos dando para atrás o peor caernos. And Pastor Tommy has been preaching about this with the churches, amen. el pastor Tommy ha estado uh, predicando de estas cosas en las iglesias how that church of Ephesus como es iglesia en Ephesus one of the translations says you don't like me like you did at, you don't love me like you did at first una de las traducciones dice ya no me amas como me amabas antes and so this is sort of an introduction uso esto como un tipo de introducción because we're dealing with that time in the history of Israel estamos tratando con ese tiempo en la historia de Israel who they left they disattended. The unattended, ellos desatendieron the fire in their hearts, ese fuego en su corazón, and they stopped the worship and the devotion to God. Y dejaron de dar devoción y uh, respeto y admiración al Señor, and they became apathetic. Y ellos se hicieron apáticos. Ese es la, el término. Apatía, verdad? Every man says the book of Judges was doing what was right in their own eyes. El libro de Jueces dice que cada hombre hacía lo que les parecía bien en sus ojos. And this time during these chapters is in that second part of that cycle of Israel. En esta escritura que vamos a leer, estamos en la segunda parte de ese ciclo que Israel siempre tenía. When God would choose an enemy to apprehend them, cuando Dios mandaba a un enemigo para atraparlos, para conquistarlos so that they can repent, para que ellos se pudieran arrepentir. Have you ever been on cruise control in a long trip? ¿Cuántos han estado manejando en una carretera, un viaje largo y le pones ahí en cruise control? Y es peligroso. It can be dangerous. I know my husband doesn't like cruise control very much. Yo sé que mi esposo no le gusta ponerle en el cruise control, a mí sí. <laughs> I do. But lo que puede suceder es que después uno Que hermanos, se relaja, right? You relax, and so uh, when we have cruise control in our spiritual life, cuando usted y yo le ponemos ahí automático en nuestra vida espiritual, a veces Dios permite que venga una prueba para despertarnos. Sometimes God will allow a trial to wake us up. And so the children of the Israel had been putting their life for generations on cruise control. Por muchas generaciones los hijos de Israel habían estado poniendo en autopiloto. And in 1 Samuel we see in chapter 4, vemos en el capítulo 4 de 1 Samuel, that they were engaged in a battle que tuvieron una batalla and the Philistines which is their arch nemesis, los filisteos que son sus enemigos, they captured the They stole the ark of the covenant. Ellos capturaron y se robaron el arca del pacto. So let's read on and chapter 5 verses 1 through 5. Entonces ahí dejamos esto y vamos a leer en el capítulo 5 verso 1 al 5. I'm going to read the Spanish only, but you can follow in your English Bible. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón donde estaba, postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra por segunda vez delante del arca de Jehová. Pero esta vez la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón. Nada más el tronco. It was a little fishy there, right? <laughs> Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan ese umbral o ese límite de Dagón en asdot hasta hoy. So the question is going to be how did the ark of the Lord of God get stolen by the Philistines? Aquí la pregunta es cómo es que se robaron este arca del Señor. And we saw last week or two weeks ago, vimos hace dos semanas that the children of Israel decided to go back to Shiloh. Los hijos de Israel regresaron a Silo and they thought, let's let it save us. Pensaron, vamos a dejar que esto nos salve. Not him save us. No él nos salve, sino pusieron todo su uh, sus Esperanza en este amuleto. They put all their trust in this charm, in this uh, box. And this was actually the Ark of the Covenant where God said, I will meet with you. Era el Arca del Señor que Dios les dijo, yo allí me voy a. Encontrar con ustedes. It's the presence of God that was, the, was important. Era la presencia de Dios que era importante, not the box. No era la caja. It was that He was going to meet them there. Él les iba allí a encontrar. But they became very superstitious. That was the title two weeks ago: superstitious or spirituality. El título hace dos semanas es superstición o espiritualidad. Y ellos hicieron mucho, tuvieron superstición y trajeron el arca del campo de Silo, lo sacaron del tabernáculo, they took it out of the tabernacle in Shiloh, y lo trajeron aquí al campo de batalla, and they brought it to the camp of, of war. So the Philistine army they won, and it was the opposite effect. Ganaron, fue el, el, el efecto opuesto porque los filisteos ganaron. And instead of the children of Israel gaining victory, we saw that they were a lot of them lost their lives. Y en lugar de tener victoria, ellos perdieron su vida. Now we see here that once that they took that ark of God. Después de que ellos tomaron este arca del pacto, remember the ark of God was a box. Era una caja de madera de acacia. It was acacia wood, and it was overlaid with pure gold. Y estaba, estaba uh, Forrado de puro oro, and it was about 40 inches long, 27 inches uh, tall, and 27 inches wide. And so there were three items. ¿Qué tres artículos estaban en el arca del pacto? What three things were in the covenant Number one, number one, the tablets, right? Los diez mandamientos, the tablets of the law. Number two, number two, la vara de Arón. It was Aaron's rod. Y número three. It was el maná in an omer. Estaba en un omer maná del cielo. It was just a reminder that God had made a covenant with them. Era un recuerdo que Dios había hecho un pacto con ellos. And so the priests, they had to carry the ark of God on their shoulders. Los sacerdotes tenían que cargar el arca de Jehová en sus hombros. Lo hicieron cuando cruzaron Jordan. They did it when they crossed Jordan River. So then the Israelites thought, oh, that's a good method. Decían los israelitas, qué bonito método. Vamos a usarlo, let's use it. ¿Cuántos sabemos que a Dios no se le puede poner en una caja? We can't use God in a box. No es el método que funciona, es el Dios de los ejércitos que funciona. It's not a method that works every single time, it's the God of the host that works every single time. And then in the lid of that box, allí estaba en, el, en la tapadera de esa caja, was the mercy seat, estaba el propiciatorio donde se hacía allí uh, la, las sacrificios, where they were able to come and do the sacrifices once a year in Yom Kippur, una vez al año en Yom Kippur iba el sacerdote y allí ponía sangre, and he would put blood between those two cherub cherubims that were of gold, entre esos ángeles que estaban de oro. But we see that all that was not even important for the Israelites. They just wanted to use it for their convenience. Eso no era importante para los israelitas. Ellos lo querían usar para su conveniencia. And so then the Philistines take the ark of God. Los filisteos toman el arca de Jehová. Lo llevan al templo de Dagón. They take it to Dagon. And Dagon was the god that was worshiped since 2500 BC. Este idolo falso, Dagon, era un Dios que era adorado desde 2500 antes de Cristo. And when he first appears, cuando él empieza, porque da es la palabra pescado en hebreo, da is the root word of fish in Hebrew. And when he first started to be, I, I guess, become an idol, cuando él empezó a ser adorado, uh, myths from Mesopotamia would say, dicen los mitos de Mesopotamia, that he was the father of Baal, que pensaban que Dagon era el padre de Baal, the god of the agriculture, el dios falso de la agricultura. And he was actually idolized by the five cities of the Philistines. Era, ídolo, era un idolo de las cinco ciudades de los Filisteos. So they took the ark and they placed it, it says here in verse 2. Uh, 3, y lo pusieron, uh, perdón, verse 2, versículo 2, lo pusieron junto a Dagón. They put the Ark of God, pusieron el Arca del Pacto right next to this idol. Enseguida de este ídolo. It's as if saying, hey, you're the same. Es como declarar, son lo mismo. Están en el mismo nivel. You're in the same level. Yahweh, yeah, and Dagón, same thing. Yahweh y Dagón, lo mismo. And Or not only were they equal, no solamente que eran igual, pero también pudieran haber dicho, they could have also said, it's Dagon's trophy. Quizá lo pusieron ahí como decir, es el trofeo de nuestro Dios falso. So we see that the people. Of the Philistines worshipped a god, they would worship many gods. Los filisteos adoraban muchos dioses, the God of the hills, the God of the valleys, the God of War, el Rey de los, de los Montes, de los Valles, el rey, el Rey de la Guerra, the God of the River, the God of this, and the God of that. El rey, el Dios del río el Dios de esto y del otro. That's where we get the word polytheism. Es de donde sacamos la palabra politeismo. And that's eventually what Israelites were into. Eventualmente, los Israelitas hicieron poli, que es mucho. Poli means a lot. Theism, theismo is, is God, es Dios. Many gods, muchos dioses. So it was going to be Yahweh plus all the other deities. Era Yahweh, pero también los otros idolos. But soon we're going to find out that God says, I don't think so. Vemos en estos versos que Dios dice, a mí no me parece eso. You know, Isaiah, if you look with me, Isaiah chapter 40, si tú ves conmigo en Isaías capítulo 40, there are several questions, they're rhetorical, by the way. I have varias preguntas retóricas que Dios hace, that God, that He makes His people, que Él hace. A su pueblo y les preguntan, he calls them: ¿A quién me vas a comparar? Versículo 18, verse 18: ¿A qué pues haré semejante a Dios o qué imagen uh, le comprendéis? ¿With whom then will you compare God? ¿To what image will you liken Him? El artífice. Prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. The idol, the metalworker casts it, and goldsmith overlays it with gold and fashioned silver chains for it. El pobre escoge para ofrendarle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que se le haga una imagen de talla que no se mueva. It there, and, and the poorer people don't have gold, but they'll find wood. No sabes, 21. ¿No has oído? Nunca se los han dicho desde el principio. No habéis sido enseñado desde la tierra, desde que la tierra se fundó. 22. Que él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos muradores son como langostas. Y empieza a decir quién es el Señor. From verse 21 and 24. Who is God and how mighty he is? Then he asks again in verse 25, vuelve a preguntar en el 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo. To whom will you compare me or who is my equal? says the holy one. A su nombre gloria. I am Yahweh. I made you to worship me. Yo soy Jehová, yo te hice, yo te creé, creé te hice para que me adoraras. Not so that you can make me to your image, no para que tú me hagas a mí como tu imagen. So when this Philistines, the people of Ashdod, cuando los de Asdod se levantan la primera vez, the first time, and they see Dagon fall, his face on the earth before the ark of the Lord. Ven a este ídolo caído, postrado con su rostro en tierra delante del arca del pacto. You would think that they would say, "Oh, wow!" Yo no sé usted, pero yo diría, "¡Híjole!" Right? Uh, that, that's never happened before. Eso nunca ha pasado. Remember, they're superstitious. Recuerdan que ellos tienen mucha superstición, and God is speaking to them in the language that they understand. Dios les está hablando en el lenguaje que ellos entienden. So you understand superstition? Okay, tú entiendes superstición? I'm going to speak to you in the language you understand. Dice Dios, yo les voy a hablar en el lenguaje que ustedes entienden. So their God falls down. El ídolo de ellos cae. You would think they would say, "Oh, I think we should worship Yahweh." Deberían de haber dicho, no, no, pues no, ya sé, mejor vamos a adorar a Jehová. Look what he did. Mira lo que él hizo. But they, the Bible says they put him back in his place. Dice la Biblia que lo acomodaron y lo volvieron a poner a este ídolo. And the second day, el siguiente día, ¿qué sucede? What happened? Same thing happened. Lo mismo sucedió, but what's different about it this time? ¿Qué sucede esta vez? No tiene se le cae la cabeza y se le caen las manos. <laughs> so, the head speaks of wisdom, la cabeza habla de sabiduría, and the hands speak of power. Y el, las manos simbolizan el poder. Their God is headless and handless. Este Dios Amen. sin cabeza y sin manos. Amén. The language that they could understand. Dios hablándoles en el lenguaje que ellos podían entender. And you would think that at that moment they would understand. Y piensas que quizá en ese momento. Eh, eh, hubieran entendido maybe we should think this through a la mejor hay que pensarla maybe we've been following a false god quizá hemos estado siguiendo un Dios falso ya no tiene manos, ya no tiene cabeza he's handless, he's headless maybe we should worship the one who yeah. he's bowing before quizá debemos de adorar al que él está allí yeah. but we like that my brothers and sisters Isn't humanity like that que no es así la humanidad mis hermanos yeah. Pues yo sé que, que, que quizá no es la religión que debo seguir. Maybe it's not the religion I should follow. Pero mi mamá, mi papá y mi abuela y mi tatarabuela, but my ancestors, ellos me dieron esta religión. They gave me this religion. And we stand the idols back up. Y volvemos a enderezar esos ídolos. You know, if we have to defend our God, then your God needs to be... It's not a good God. <laughs> si tenemos que ayudar al ídolo, entonces no es un buen Dios. He's a lousy God. Es un Dios que no sirve. Let's read verse 6 and 7. Mira el 6 y el 7 de 1 de Samuel 5. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y los destruyó y los hiró, hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. The ark of God shouldn't remain here because they were struck, fueron heridos con tumores. It says that they were in, afflicted with tumors. If you have the old the King James version, si tienes una versión más antigua, The, the word is hemorrhoid. La palabra es hemorrhoid, which is hemorrhoid, que son hemorroides. And many English translations, muchas traducciones, they just come out and they say God struck them with hemorrhoids. Dicen las traducciones más uh, actualizadas Dios los hirió con hemorroides. Se acaba de asomar Carlos que están dando allí en la iglesia. Right, our, our youth leader is looking and he's so I want to be careful here but it's basically a bleeding boil in the secret parts of people. Caenan unas llagas, unas ampollas sangrientas en los lugares secretos de la gente. A lot of people believe scholars believe that it might have been the bubonic plague. Muchos eruditos piensan que quizá era la peste bubónica which was brought by carried by rats. que era una enfermedad que era atraída por ratas and it got into the human population y que entró a la humanidad And in the Philistine territory, this plague, y en ese territorio de los filisteos, esta plaga, perhaps a bubonic pla plague, quizá era la peste bubónica. But what's interesting is that it caused swelling, these boils, these buboes, eran estos buboes que son como estas, como les digo, eran uh, ampollas, little tumors o tumores. God is fascinating. Qué interesante es Dios, ¿verdad? And, and let's look at verse 8, 8. Y, y convocaron a todos los príncipes de los Filisteos y les dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pues pásalo a Gat. Y pasaron allá el al arca de Dios a Israel. <laughs> If friends like that who needs enemies, right? Con amigos así que necesitan enemigos. Remember there's five cities in the Philistine area on the coast of the western part of the West Bank, están en la orilla del oeste, allí en la playa and eran cinco ciudades. It was Gath, Gat, Gaza. Gaza, Ashkelon, Ashdod, and Ekron. Ashdod y Ekron. So ya acaban de venir de Ashdod y se lo mandan a los a los siguientes, ¿verdad? Se lo mandan a, a la siguiente ciudad, a God. So they carry the ark of God towards that. Instead of trying to say, let's repent, en lugar de decir, vamos a arrepentirnos, lo envían a otro lugar. They send it. And then let's look at verse... 9, uh, verso 9. Y aconteció que cuando la había pasado, la mano de Jehová estuvo también contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquellas ciudades del chico hasta grande y se llenaron de tumores. They too got filled with these emeralds. Entonces se vieron el arca de Dios a dónde? A la tercera ciudad, to the third city, verso 10. to Ekron, a Ekron. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dijeron, han pasado a vosotros del arca de Dios. Oh my gosh, here they're sending it para matarnos a nosotros y nuestro pueblo. 11 Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuelva gracias a ese lugar, no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de qué, hermanos? De los tumores. Y el clamor de la ciudad subió hasta dónde? Hasta el cielo. So, in verse 9 and 10, en versículo 9, 9 y 10, it says that he afflicted the people, que Dios afligió a, a ese pueblo. Uh, it, there was tumors broke out again. volvieron esos tumores in the groin area, in the secret parts, in las partes uh, privadas de la persona. and it was also accompanied, according to josephus, the jewish historian, según el historiador judío josefo, it says that they also had symptoms that accompanied vomiting and dysentery, vomitos y disenteria. so, it, they weren't having a good time with this, ark. So they gathered together in verse 11, verse 11, se juntaron y dijeron, "What are we going to do? The hand of God is heavy here. Está contra nosotros la mano de Dios. Don't you think they should have said, "Let's kneel down and repent?" No era tiempo, hermanos, de decir, pues vamos a arrepentirnos, vamos a, a mirar y a aclamar a este Dios. Let us cry out to this God. But instead they keep passing it on and trying to get rid of it. Pero sin embargo lo están pasando y pasando y tratando de hacerlo a un lado. You know, it's what happened in Egypt during that Passover. Eh, eh, lo mismo que pasó en Egipto durante la Pascua, that there was the death of the firstborn and the death and all these plagues, todas estas plagas, y aún la muerte del primogénito. And instead of wailing and, and repenting, y en lugar de llorar y arrepentirse por el juicio que Dios había traído, for the judgment of God, they became harder in their hearts. endurecieron en su corazón. The covenant of the Ark of God, el arca de Dios, was supposed to be a blessing. Debería de ser una bendición because it was supposed to signify the presence of God. Era el símbolo de la presencia de Dios. But that's not what the men of Gath thought. Eso no era real para la gente en Gath. It's not what the people of Ekron. Experience. No fue cierto para Ekron. It's not what the people of Ashdod encountered. No es lo que el pueblo de Ashdod encontró. It was not a blessing. It was actually a curse. No era una bendición. Era una maldición. Now think about this. Pensemos esto. For the children of Israel, para los hijos de Israel, especially those that are right with God, aquellos que están bien con Dios. And they're in covenant with God, que están en pacto con Dios. Oh, it's a blessing, es una bendición. For the enemies of God, it's a curse. Pero para el enemigo de Dios, es una maldición. You know, they say the sun can melt ice, but it could also harden mud. Dicen que el sol puede derretir el hielo, pero también puede endurecer el lodo. It can have a different effect. La presencia de Dios puede tener un efecto diferente. You and I, the children of God, the children of Yahweh. Usted y yo como hijos de Dios, hijos de Yahweh. If we're worshiping the one true God and we're living according to His statutes, si estamos adorándolo y viviendo conforme el Señor quiere. To one group, you're a blessing. A unos ustedes una bendición. To another group. To the worldly people, a otro grupo, al grupo que no quiere nada con Dios, you're not much of a blessing to be around. No somos de mucha bendición cuando estamos cerca, ¿sí o no? Let's look at 2 Corinthians 2. Vaya conmigo a segunda de Corintios, capítulo 2. Let's look at verse 15 through 17. Segunda de Corintios 2, 15 al 17. second Corinthians 2:15 For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing Porque para Dios somos grato olor de Cristo con los que se salvan y en los que se pierden To the one we are an aroma that brings death to the other an aroma that brings life A esto, ciertamente, para unos hermanos somos olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida, para vida. So, we're gonna smell. <laughs> Vamos a despedir un olor, para unos va a ser vida y para otros va a ser muerte. To some, it's gonna be a blessing, and to some, it's gonna be a death. Ah, ya viene esta Cristiana. Oh, my word, here she comes. Esa Julie que más quiere estar orando en el trabajo. Here comes Oscar. He's gonna tell me again about, you know, para uno no somos de mucho agrado, hermanos. We're not right. To some people you're a breath of fresh air, pero para muchos eres un respirar fresco. Qué bueno mm. que ya vino Judith porque aquí estos niños no se estaban portando bien, right? I'm so glad. That Estela came because we didn't have hope and she's going to pray. So to some people, you know, we're, we're a breath of fresh air. Para muchos somos de mucho aliento. But to some, para algunos, we're not. No somos de mucha bendición. So let's go into what chap, what their big plan was. Vamos a ver este plan de genio, de geniosos en el capítulo 6, in chapter 6. Let's read verse 1, el verso 1. Estuvo el arca de Jehová en estas cinco ciudades en la tierra de los filisteos siete meses. So the ark chapter 6 verse 1 was there for 7 months. Okay, so if you have people dying in Necron and you got hem hemorrhoids in Ashdod and Gad, I'm not waiting 7 months. <laughs> si unos están muriendo en Necron y hay hemorroides y tumores en Ashdod y Gath, yo no me voy a esperar siete meses. If the problem is the Ark of God, get it out of town. Si el problema es el Arca del Pacto, sácalo de aquí. But they wait seven months. Esperan siete meses. And all I can think of is that, to them, it was a trophy, even though they were suffering. Lo único que puedo pensar es que para ellos era un trofeo, aunque estaban sufriendo. They had captured the sacred relic of Israel. Habían capturado este, es esta imagen, este objeto de Israel. And they wanted to hang on to it as much as they could. Y querían detenerse de él tanto que podían. It quickly reminds me. I'm going to mention it quickly. Voy a mencionarlo rapidito. When the Israelites, wait, I'm sorry, were in captivity in Egypt, cuando estaban en Egipto los israelitas, and the Lord sends this plague of frogs. Y Dios les envía estas ranas, esta plaga. And Pharaoh finally tells Moses. Le dice Faraón a Moisés, "Tell God to get rid of these frogs." Dile a Dios que desaparezca estas ranas. And Moses asks Pharaoh. Y Moisés le pregunta a Faraón, "When do you want to get rid of them?" ¿Cuándo quieres tú deshacerte de esos sapos? Esas ranas. Yo diría, "Ya ahorita yo", yeah. ¿verdad? Today right now. Like when a mouse falls in a trap, cuando hay un ratón que cae en la trampa, ya Lévatelo. But Pharaoh said, Tomorrow. Faraón dijo, Una noche más con las ranas. Mañana. So these people, they're suffering, but they still wait seven months. Este pueblo está sufriendo, pero todavía están esperando siete meses para deshacerse. I don't understand. No entiendo. But let's look at verse 2 to 6. Versículo 2 al 6. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la vamos a hacer volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, mira, si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagadle un sacrificio, la expiación. Entonces van a ser sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron, pues, ¿qué le vamos a mandar? ¿Qué ofrenda? ¿Qué expiación? Verso 4, ellos respondieron, bueno, pues conforme a los números de los príncipes de los Filisteos, ¿cuántos eran? Cinco, ¿verdad? Cinco ciudades. Dice, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Verso 5, ¿haréis pues figuras de vuestros tumores What? y vuestros ratones que destruyen la tierra? Y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. So they said, let's make these five golden hemorrhoids and five golden mice. That's weird. Okay, qué raro. Am I the only one who thinks this is weird? ¿Eso es la única que piensa que es raro? But I'm wondering how the artist, like, how did he make it? ¿Cómo anyway, what shape? Anyway, so estos cinco tumores de oro, cinco ratas de oro, ponlos y envíalos. I'm not making this up. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? No, no, no está aquí, nomás porque sí. But believe it or not, créelo o no, that's what superstitious people do. Es lo que causa la superstición, la ceguera espiritual. You know, when you're, when you're spiritually blind, you can make an icon of the thing that's causing you the problem. La gente se concentra mucho en la cosa que está causando el problema. If you are going through a situation, if you have a problem, an addiction, a habit you need to get rid of. Si estás pasando por un problema, una adicción, un, un hábito, que te quieres deshacer de ello. Stop concentrating on the habit, on the addiction, on the problem. No hay que concentrarnos y hacer un ídolo del problema, de la adicción, del hábito. We need to concentrate on the one that can free us from all things. Hay que voltear nuestros ojos al cielo y esperar en aquel que hace todas las cosas. You know, if you come in the room and it's super dark, si entramos aquí está super oscuro, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos concentramos en la oscuridad? Do we concentrate on the darkness? What do we do? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la luz? You turn on the light, you focus on the light. Enfoquémonos en la luz. No en la situación, no en el problema, not in the problem, not in the situation. Ahí estamos bien entretenidos haciendo un ídolo de ese tumor. You know, we're making all this, we're getting entertained making that golden tumor. How about we get entertained with being in the presence of God. Hay que entretenernos y ponernos delante de la presencia de Dios. and he's going to make the darkness go away. ¿Y el Señor va a hacer que todo esto se aparte, sí, hermanos? So verse 6, I under, it's interesting how they remember the Egyptians. Qué interesante que ellos se acuerdan de los egipcios. These are migrants from the from the Aegean Sea. Estos eran inmigrantes que vinieron de la isla y pasaron por el mar Egeo. Uh -oh. They weren't even People that understood the Egyptian culture, no ellos estaban envueltos en la cultura egipcia. This was hundreds of years after. Esto era cientos de años después. Yet they knew that what happened in Egypt was a situation. Ellos sabían que lo que pasó en Egipto era la mano poderosa de Dios y era una situación. So they knew it was real. Sabían que era real. And they say, let's not be like those Egyptians. dicen ellos, no vamos a ser como esos egipcios. That happened so much long. Mucho, mucho por ahí, And it's interesting because uh, we need to know our history in the Bible. Hay que conocer, hermanos, el Antiguo Testamento, la historia en nuestra, en nuestra Biblia. Amén. Because that way we can learn from it. Podemos aprender de ello. Let's look at verse 7 through 12. Mire el versículo 7 al 14. Este es el gran plan. This is the plan. Hagan un carro nuevo, número uno. tomen dos vacas que están criando número dos no han sido puesto yugo sobre de ellas número tres uncidlas en el carro y hazlas volver hacer volver sus becerros a su casa luego número cuatro pone el arca sobre este carro y esas las joyas de oro i wouldn't name them joyas yo no le diría joyas pero total y, y envíalas Versículo nueve y que se vayan por el camino. So they said, number one, let's take these, let's take these, a new cart, two cows that are, you know, just have baby calves. They've never been yoked before. Tie them up to the cart. Make the babies go home. Put the ark of God in the cart, and then put all those golden objects. Send them. Send the babies back home and then let the cows go. Y que vayan las vacas. Verso 10. So they did that. Hicieron eso. Tomaron dos vacas que criaban. Uncieron en el carro. Encerraron en sus casas a sus babies. Qué malos. Y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras. El 12. Y las vacas se caminaron por el camino y seguían caminando recto. Andando y qué bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de bet Semes. What is going on here? ¿De qué se trata? Again, superstition, superstición. I guess the Philistines said, maybe these rats were the ones who brought the disease. Quizá estos ratones fueron los que nos trajeron esta enfermedad. Pero vamos a hacerle la, lucha, a la prueba, let's test them. Let's get these two cows that, are, that just gave birth to their babies. Estas dos vacas que tienen a sus crías. No se van a apartar de sus crías las vacas, hermanos. Those cows were not going to stay away from their babies. Pero vamos a enviar a, a las vaquitas, the calves, envíalas a la casa, send them home. Ponles un yugo a estas vacas con un carro nuevo. Let's, let's put a yoke on these cows with, with a brand new cart and send them on y enviarlas. Era instinto de las vacas hacer qué. What was su instinto? Regresarse y ir donde están sus vaquitas, ¿verdad? Right? To go back to their calves. ¿Verdad, hermanas? Yeah, yeah. Que nomás oímos al niño y. Es funny how 10 kids can be crying, but you know which one's yours. Qué interesante, ¿verdad? Que pueden estar llorando 10 babies, pero usted sabe cuál es el suyo, ¿verdad? Así. Ah, no, no es. <laughs> que siga llorando el del otro. But the baby calves. Imagine, they need a nurse. Estas vaquitas tienen que comer. Entonces pusieron estas vacas, and they put these cows here, and, and it says that they were mooing, que estaban ellas bramando. In other words, oh, moo, estaban, oh, ¿verdad? Pero algo las estaba haciendo que caminaran derecho. Even though they were mooing, something was making them take the cart straight. So this was... A few things that can happen, algunas cosas que podían pasar. Number one, if those, cow if those cows would return home to their babies, oh, okay, it wasn't a judgment. It was just a coincidental disease. Si las vacas se regresaran allí con sus vaquitas, pudieran decir, ah, okay, Whew, no era el juicio de Dios. Simplemente pues nos llegó la enfermedad. Number two, número dos, if they wander out in the fields and they're lost, then they're not going anywhere. okay. Then it wasn't God. Si las vacas se iban así, pues a dónde sabían a dónde ir, si se perdían y se iban al, a los campos, pudieran decir, ok, no era el juicio de Dios. Pero si tomabas estas vacas que estaban dando leche, que nunca habían sido, tener un yugo, unequally yoked, quizá era un yugo desigual, y they go straight to Beth Semez, y van directamente a Beth Shemesh, then it really was the Lord. Entonces, sí si era Dios. Porque ellas no tenían GPS. Because they weren't saying, mmm, move to GPS. So they were getting rid of the Ark of God. Se estaban deshaciendo del Arca del Pacto with these golden objects, con esos objetos de oro. And that was their plan. Y ese era su plan. And how interesting that those cows... They did go straight to that city of Israel. Ellas fueron directamente a esa ciudad. 15 miles was about a 15 mile distance. And so, verse 13, los de versículo 13, los de Betzemes están así segando el trigo que más o menos era como en junio. So they were harvesting which was about June. Y alzando los ojos, ¿qué vieron, hermanos? Ahí viene el arca con estas vacas que están, uh, están llorando las pobres. Pero ellos cuando miraron el arca, verso 13, se regocijaron. Y el carro vino a Betsemes y paró donde estaba una grande piedra. You have arrived. <laughs> they got close to this huge rock and they got there. So los de Betsemes... Cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en el holocausto a Jehová. Ay, pobres vacas. ¿eh? They cut the wood and they offered a sacrifice. Y los Jevitas, verso 15, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dieron sacrificios. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón ese mismo día y dijeron, ¡y oh, ya, yeah, good riddance! Los ratones de oro y todo eso, la gran piedra, verso 19. Entonces Dios, ay discúlpenme, versículo 18. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos. Perteneciendo a cinco príncipes Así las ciudades fortificadas como las aldeas La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová Está en el campo de Josué Entonces hizo morir 19 Dios a los hombres de Betsemes Porque habían mirado dentro del arca de Jehová Hizo morir el pueblo ¿Cuántos? 50 mil setenta hombres Y lloró el pueblo Porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad y este es el verso que voy a terminar. ¿Quién podrá estar delante entonces de Jehová el Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros. Los Filisteos han devuelto el arca de Jehová. Del Arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. The people of Bechames were reaping their wheat. Ahí estaban trabajando. and when they were so happy to see the ark estaban tan contentos de ver el arca but they were also curious tambien tenian curiosidad and they opened the lid mira abrieron el the mercy seat el propiciatorio para ver la ley to see the law so at this time a lot of them are slain this was a great, it, it was a big sacrifice. Hubo una muerte grande. 50,070 men. 5,700 hombres. 50,070. The people lamented because God had struck their people with great slaughter. Lloraron porque Dios les había dado muerte. The Ark of the Covenant was not any ordinary box, no era cualquier cosa. este arca, it was God's presence era la presencia de Dios and if you read in Numbers chapter 4, tú puedes leer en Números capítulo 4, the indications las indicaciones that we couldn't they couldn't touch it, they couldn't see it, no podían verla no podían tocarla they shouldn't move it, no la deberían de mover, only the tribe of Levi, solamente la tribu de Levi But they messed with it. Pero ellos ahí estuvieron y tuvieron curiosidad. Y hubo gran mortandad and it was such a big killing. And I asked myself, yo me pregunto, Lord, you afflicted the Philistines. Me pregunto, Señor, tú afligiste a los filisteos, but you killed your people. Pero trajiste muerte a tu pueblo. And all I can say lo único que puedo decir is because the Israelites had knowledge of the ark and the Philistines didn't porque los israelitas tenían el conocimiento de la seriedad de la santidad de Dios y los filisteos no so God held them to a higher account Dios les dio más responsabilidad because they were exposed they knew the revelation of God they knew his word ellos conocían su palabra so the more we know, the more we are lifted in higher place of responsibility. Entre más conocemos, hermanos, más se nos va a pedir responsabilidad. And the ark of the Lord, you start in verse 1, in versículo 1, was there for, 1 Dos, 1 and 2, chapter 7, capítulo 7, verso 1, 2. Was there in the house of Aminadab for 20 years. permaneció en la casa de aminadab por 20 años. cuando we were gonna start the, the study, al empezar el estudio we were singing holy, santo, holy forever, santo por siempre. the bible says that god is holy. la biblia dice que dios es santo. He's, Not just holy, no no más es santo. He is holy, holy, holy. Dios es santo, santo, santo. The Bible never says God is love, love, love. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. God is mercy, mercy, mercy. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. It says he is holy, holy, holy and all the earth is full of his glory. Que el es santo, santo, santo y toda la tierra está llena de su gloria. And in 1 Samuel chapter 6, y en 1 de Samuel capítulo 6, we have a powerful reminder of the holiness of God. Tenemos un recordatorio poderoso de la santidad de Dios. And sometimes we lose sight of that. Y a veces perdemos vista de esa santidad. And He's holy and He's just. Dios es Santo, Dios es justo. And even when the people die, aún cuando hay, la gente muere, es because God has to bring justice. Dios tiene que traer justicia. If you read the book of Hebrews, ves en el libro de Hebreos, capítulo 12, 29, 12, 29, it says, He is a consuming fire. Dice que él es fuego consumidor. And so verse 20 says, Who can stand before the Lord? se pregunta entonces, ¿Quién puede estar delante de Dios? And we wrestle with this. Nosotros tenemos esta uh, lucha a veces, that we know He's holy. And we feel the heaviness of His holiness. Que él es santo y sentimos su peso de su gloria, and yet we can go before His throne. Y a la vez entramos a su trono. We go into His throne because of Jesus. Entramos a su trono por Jesús. So when I read in chapter seven that Abinadab. Could stand before the Lord. Cuando veo en el capítulo 7 que Abinadab la tuvo allí por 20 años. He was able to be before the Lord because he was consecrated. Porque él se consagró. Thus, Holy God has made a way for us to be in his presence. Hermanos, este Dios Santo ha hecho un camino para que usted y yo estemos delante de su presencia. Through Jesus, a través de Jesús. Hebrews 7:26. Says that Jesus is holy, innocent, unstained, separated. He separated the sinners and is exalted above the heavens. Nos dice en Hebreo 7:26 que Jesús, santo, inocente, separado, se separó a los, a los pecadores para exaltarlos delante de su padre. We cannot let this undeniable fact of our holy God be taken for granted. No podemos tomar por apercibido el hecho de que Él es santo. And we have to every day, cada día, tenemos que meditar en su santidad. We must meditate in his greatness. And it was it was really filling me when you guys were singing the song Me no, cuando estaban cantando esta este canto, because it is through grace alone, es la gracia de Dios que nos permite entrar a su santidad that we can approach his holiness. No son hechos, it's not by works. Pablo decía, mis mejores obras son como trapos de inmundicia. The apostle Paul would say, My greatest works are like rags, dirty rags before God. So we are called. To be reminded that God is holy, but because of Christ we can come into his presence. Somos recordados esta noche que Dios es santo, pero por Jesús podemos entrar a su santidad. Who is able to stand before this Lord? ¿Quién puede estar delante de esto Dios? We can, because we're his children. Nosotros podemos porque somos sus hijos. By grace and grace alone. Por gracia y solamente por gracia. Can I ask you to stand with me tonight? ¿Puedo pedirte que te pongas de pie esta noche?